Euskal presoen egoerari eta etorkizun hurbilari buruzko hausnarketa jaso dugu bertan. Hau da, nondik datozen, zein egoeran gauden eta norantza goazen. Como veis, el documento es un documento bastante amplio, ¿no? Y incluso también el propio resumen que del mismo hemos hecho también es amplio. Vamos a hacer la intervención intercalando usted de castellano, pero, por ejemplo, si hay algún tema que consideréis que hemos dicho en euskera, pero lo veis después en verde, pues preguntáis o a la inversa. El documento que tenéis en vuestras manos y que en su elaboración han participado varias personas, entre ellos y ellas, quienes estamos en esta rueda de prensa, lo que hacemos es un estudio pormenorizado y lo iniciamos haciendo una mirada retrospectiva a lo que ha venido siendo la política penitenciaria que se ha venido aplicando a este colectivo de presos y presas. El inicio de esta mirada retrospectiva lo iniciamos a partir del año 87, cuando de manera más tímida se inicia ese proceso de alejamiento y de dispersión, pero ya luego, ya en 1989, es cuando ya se generaliza la política penitenciaria de excepción y de alejamiento y dispersión, y tenemos que decir que hoy, a fecha de hoy, todavía esa política de alejamiento se sigue aplicando a un 60% aproximadamente de estos presos y presas. El periplo de estos presos y presas y sus familias durante más de tres décadas les ha hecho recorrer todo el Estado español, incluido en épocas determinadas las cárceles en Canarias o Ceuta, y también el Estado francés, lo que ha supuesto recorrer cientos y cientos de kilómetros para esos 40 escasos minutos de visita, sin faltar a las familias ni una sola semana a estos encuentros en las cárceles. Hay que recordar que esta política de alejamiento, esta política penitenciaria de excepción, se ha venido defendiendo por parte de los diferentes gobiernos españoles, tanto los gobiernos del Partido Socialista como los gobiernos del Partido Popular, como un intento, y en eso han coincidido ambos gobiernos, de impedir el control de los presos por parte de la organización a la que han pertenecido, por parte de la organización ETA. De esta forma, se han sacrificado derechos humanos. En primer lugar, se ha ignorado de manera deliberada la condición de sujeto jurídico de estas personas, se ha olvidado que son titulares de derechos. Los familiares, además, han pasado a ser víctimas colaterales de este proceso, con especial incidencia en las personas mayores y también en los niños. Y ese estudio constata que esta política, que nosotros denominamos como política de castigo, tampoco sirvió para la finalidad pretendida. Y esto demuestra que las limitaciones de derechos consistentes en esa dispersión y ese alejamiento pues no cumplía en su momento y tampoco cumple hoy ninguno de los tres requisitos que las leyes exigen. No era una decisión necesaria, tampoco era idónea y mucho menos era proporcional. ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad 24 años después de iniciarse esta política de alejamiento y además no tenemos que olvidar que esta dispersión demoró tomas colectivas de decisión por parte de los presos y presas. Hoy, más de 10 años después de la desaparición de esta organización, la política de alejamiento continúa siendo aplicada, como decía antes, aproximadamente al 50% de estos presos y presas, en números absolutos. En estos momentos creo que son 84, más o menos, arriba abajo 84, que no pertenecen a una organización. Por lo tanto, en todo caso, han pertenecido a una organización ya inexistente. Y la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer en estos momentos es si la política de alejamiento y de dispersión se hizo para que ETA no tuviera control sobre los presos. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es la razón que varios años después del fin de esta organización todavía se mantenga esa política de alejamiento? Si se hizo con una causa determinada, ¿por qué hoy, después de que ETA haya tomado las decisiones que haya tomado y ya no exista, todavía el 50% de estos presos y presas se encuentran en cárceles alejadas de sus domicilios? Constatamos en este documento, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que se ha venido produciendo durante el año que acaba de finalizar diferentes movimientos de presos. Esto es una constatación evidente, ¿no? Se ha conseguido, por ejemplo, poner fin al ingreso en las cárceles más alejadas de sus lugares de origen, como eran las de Andalucía, o como eran las de Levante, como eran las de
Galicia, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer para restituir los derechos que también asisten a las personas privadas de libertad. Debemos de constatar que desde finales de 2019, las mejoras que se han venido produciendo tanto en lo que a la ubicación geográfica de estos presos se refiere, como también al régimen de vida en los centros de penitenciarios donde están, son producto, mayoritariamente estas mejoras, de las decisiones que ha venido adoptando el Poder Ejecutivo. Los tribunales de justicia, por el contrario, tienen con frecuencia una actitud obstruccionista que se ha venido calificando por parte de diferentes colectivos y personas como una especie de justicia patriótica que recurre constantemente a las decisiones que toman las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios. Es decir, ponen constantemente en cuestión las decisiones que son adoptadas por los profesionales de las administraciones penitenciarias, es decir, psicólogos, asistentes sociales, etc., y se recurren una gran parte de las decisiones que estos adoptan. Aipatuko ditut, baina datu guztiak aurkeztutako txostenean jasota daude. Horrela bat, 92 preso daude Euskal Herriko espetxetan, eta 104 Espainia, zein Frantziar estatuko espetxetan. Frantzia eta Espainia kontuan hartuta, oraindik 124-aren senideek 600 km inguru egin behar dituzte beraien senideak bizitatzeko. Grado progresioari dagokionez, nabarmentzekoa da, oraindik soilik 11 preso soilik daudela 3. graduan. Eta adinari erreparatzen baldin badiogu, 47 urteko adin mediaz hitz egiten ari gara, 70 urtetik gorako 10 preso daudelarik. Eta zigorraren kasuan, gehiengoak 20 urtetik gorako zigorrak dituela jakina da. Baina ipagarriena, 30 urtetik gorako zigorrarekin lau preso daudela. Honek, takartzan kalte psikiko eta fizikoekin. Halaber, nabarmendu nahi izan dugu, espetxean dauden pertsona hauek eskubideak dituztela. Eta eskubide horiek errespetatu eta bermatu egin behar direla, gizarte hau zuzenbidezko gizarte bat dela, esan nahi baldin bada. Eskubide horietako bat da gainera, espetxan dauden haien erien bizitzeko eskubidea. Espetxeko agintariek bizitzarako agiriko arriskoa kontzeptuaz egiten duten interpretazioa salatzen dugu. Egoera terminalarekin parekatzen baitute. Hortaz, zuzenean eragiten dio pertsona horien bizitzeko eskubideari. Pertsona horien baldintzapeko askatasuna soilik onartzen da espetxe administrazioak argi duenean gaizotasun larria duen presoa laster hilko dela. Argi eta garbi, aginakoren, otsoa de eriberaren eta berrikiako antzon troikinaren kasua jarrera horren adierazle aipagarrienak izan dira. Jarrera murriztatzailea da, gaizotasunaren larritasuna egoera terminalaren parean jartzen duena, eta ez da onargarria demokratikotzat eta zuzenbidezkotzat jotako estatu batean. Preso horiek gaizotasun larria detektatzen denean askatu behar dira, haien egoera arintzeko, edonola ere, haien urruneko ongandik urbil egon daitezen bere bizitzaren azken fase horretan. En el punto 4 del documento que tienen ustedes, lo que hacemos desde la Regina Basare, hace una mirada desde los derechos. Y entonces, desde esa mirada desde los derechos, analizamos varias cosas. Primero, el derecho, por ejemplo, a la contabilización de las penas cumplidas en cárceles de la Unión Europea, en este caso en cárceles francesas, y planteamos la necesidad de la derogación de la Ley 7 de 2014, que en su momento se aprobó ad hoc para estos presos y presas y que afecta a un número importante de ellos. Calculamos que afecta a unos 50 presos y presas esta ley. O las progresiones de grado, en las que, por ejemplo, la Ley 7 de 2003 sobre cumplimiento íntegro de las penas ha posibilitado que un número importante de presos, aquí calculamos que son unos 15, esté condenado a 40 años de prisión efectiva, y nosotros diríamos también de prisión destructiva, que de hecho es una cadena perpetua encubierta. En este sentido, y el mismo documento así lo indicamos, compartimos lo que recientemente manifestó el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, refiriéndose a esta ley 7/2003, cuando hablaba de una ley cruel, de una ley inhumana, de una ley degradante, por las consecuencias físicas y psicológicas que puede dejar en los presos que se ven bajo la aplicación de esta ley. Desde SAE propugnamos también el estudio de la derogación de esas ambas leyes, es decir, 7/2003, 7/2014,
Y al igual que también la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Gaizmiñe Yurro, manifestaba, creemos que hay una mayoría parlamentaria suficiente, mayoría absoluta en este caso, para derogar esta ley. De cualquier de las formas, también lo indicamos en el documento, que lo único que hace sale en referencia a estas leyes es la constatación de un hecho, pero que la decisión sobre cómo articular esa dinámica parlamentaria en el Congreso de los Diputados, eso ya depende de los partidos políticos representados en ella. Nosotros simplemente constatamos esta situación. Hay otro capítulo en el que hablamos de víctimas, memoria, política penitenciaria en general, y desde la posición de Sare no hemos querido obviar un tema que por su complejidad sin duda suscita opiniones muy encontradas. Pero con respecto a la política penitenciaria, de manera muy resumida, tendríamos que decir que el derecho no puede quedarse en las puertas de las cárceles. El derecho debe de entrar dentro de las prisiones. Los poderes públicos tampoco pueden inventarse limitaciones de los derechos si la ley no prevé esas limitaciones y, desgraciadamente, la aplicación de una política penitenciaria de excepción lo está haciendo. Cuando, por ejemplo, la Ley 7 de 2003 prevé para los delitos de terrorismo una referencia expresa a la colaboración y entendiendo esta colaboración en términos de delación, entendemos que este planteamiento no debería de extenderse ni a la concesión de permisos ni a las redenciones extraordinarias, porque eso sí que sería otro claro ejemplo, o es, porque de hecho se está aplicando así, un claro ejemplo de excepcionalidad que desde hace mucho tiempo, desde SARE y desde otras asociaciones, venimos denunciando. Queremos importante manifestar que el abandono voluntario de la violencia, que además está siendo reiterado en el tiempo, es mucho más importante que una delación impuesta, más aún cuando la ley prevé que nadie esté obligado a declarar contra sí mismo. Joseba Alexandoaren harira, aurreko guztia kontuan hartuta, baiestatu dezakegu, salbuespen erregimena estatuko boteraren jardueraren arauela, araua dela oraindik ere. Botere politikoarena, legegilearena eta judizialaren alegia. Botere politikoarena salbuespenezko espetxe politika aplikatzen jarraitzen duelako. Botere legegilearena lege bidegabeak eta zuzenbidearekin bat ez datozenak mantentzen jarraitzen duelako, indargabetu gabe. Botere judizialarena joera involuzionista, kezkagarria erakusten ari direlako bai fiskaltza, bai espetxe zaintzako epaitegi zentrala, espetxetako tratamendu batzarraren erabakien aurkako elegidea jarrita. Horrek argi erakusten du botere horiek ez direla gai izan eta desagertu zenetik sortutako egoera politiko berrira egokitzera. Alderantziz, gaitzorik dauden presoen eskubideak urruntzearen amaiera eta Europako beste estatu batzuetan betetako kondenak aintzat hartzea horren adibide garbia dira. Era berean, espetxe administrazioa lehena izan da legeak ezarritakoa ez betetzen eta ez du posible egin bestelako espetxe politika bat, ordenamendu juridikora eta oinarrizko eskubideen errespetura egokitutakoa. Espetxe politikak legez ezarritako aginduak bete behar ditu. Oinarrizko eskubideak errespetatu behar ditu. Eta giza eskubideetan adituak diren nazioarteko erakunde babesten dutenarekin bat egin behar du. En el apartado, el punto sexto, en el apartado 47, hacemos una referencia a las competencias administrativas en materia penitenciaria que el pasado 1 de octubre asumió el gobierno vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco. Nosotros tenemos que decir con absoluta claridad que mantenemos o tenemos confianza en una nueva etapa donde se ponga en práctica una política penitenciaria que sea una política más ajustada a las normas en vigor. La excepcionalidad como principio tiene que verse superada por una actuación consistente en la aplicación ordinaria de la ley. Por ello, el criterio de proximidad es fundamental. Nos referimos al criterio de proximidad, es decir, que ahora la competencia esté en manos de la administración vasca. Eso es importante, pero no solo. Cuando se trata de hablar de administración penitenciaria, tenemos que hablar también de otras cuestiones. Por ejemplo, la intervención de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Por ello, nos parece que es imprescindible que una vez que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene la competencia y la administración penitenciaria, los juzgados de vigilancia penitenciaria sean los juzgados de proximidad, es decir, que dejen de depender
de la Audiencia Nacional. Es hora, por tanto, que la política penitenciaria sea todo lo contrario a la excepcionalidad, permitiendo que los presos y presas puedan tener acceso a permisos, puedan tener acceso a las progresiones a tercer grado y a las salidas que en los diferentes centros penitenciarios se programen. Todo ello, repito, dentro de la legalidad, pero con una finalidad que es la de permitir que quien esté en condiciones de poder desarrollar una vida normalizada fuera de la prisión lo haga. Las autoridades penitenciarias, y con esto terminamos, las autoridades penitenciarias del Gobierno Vasco tienen la oportunidad y nos atreveríamos a decir que tienen también la obligación de hacer una nueva política penitenciaria. Creemos, por supuesto, en su capacidad, creemos también en su voluntad y les manifestamos nuestro apoyo en todo aquello que vaya dirigido a este objetivo, que no es otro que la normalización de la política penitenciaria.